Hace mucho tiempo, en África, estaban los primeros hombres. Para ellos Dios puso un árbol con dos ramas. Una rama daba frutos de vida y la otra rama daba frutos de muerte. Así que todos los que estaban ahí conocían bien el árbol e iban todos los días y se llenaban de vida con los frutos de vida. Claro, nadie tocaba el de la muerte porque nadie quería morir. Pasó el tiempo y estas primeras personas conocieron la siembra. Y después la ganadería. Y así sus sabores se fueron ampliando. Ya no comían solamente el fruto del árbol de la vida. También comían semillas, comían carne, comían nuevas cosas que iban inventando y creando. Y con el tiempo la gente se olvida de las tradiciones y se olvidaron del árbol. Una vez el árbol olvidado, estaban ellos felices cuando un día llegó la sequía. Y con la sequía no hay siembra. Y sin siembra no hay alimentos, y sin alimentos no hay ganado, y sin ganado no hay carne. Así que llegó la hambruna, y todos estaban desesperados por comer algo, cuando el viejo, el más viejo de la aldea, dijo: ¡Ah! ¿Y el árbol de la vida y la muerte? Así que todos fueron hasta ese árbol, y vieron que el árbol estaba igualito, con sus ramas y con sus frutos todos jugosos. Todos quisieron coger, pero dijeron: ¿Cuál es de la vida y cuál es de la muerte? Lo habían olvidado. No podían comer porque podían morir. Estuvieron todo el día pensando, pensando hasta que casi llega la noche y el viejo dijo: Miren, hermanos, si no comemos, vamos a morir. Yo ya estoy viejo y he vivido lo suficiente. Voy a probar uno de los frutos. Y si muero, sabrán cuál es la rama de la vida y cuál es la de la muerte. Pero eso sí, quiero que me recuerden siempre en sus historias y en sus cuentos. Todos agradecieron. Dijeron: Claro, contaremos tu historia. Todos lo abrazaron. Entonces el viejo fue al árbol, cogió uno de los frutos y antes de morder, miró uno a uno a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Y con la mirada se despidió. Entonces, comió ese fruto y se llenó de ese fruto. Y ese instante todo el pueblo, toda la comunidad supo qué rama era de la vida y qué rama era de la muerte, así que todos fueron corriendo hacia la rama de la vida y cogieron los frutos y comieron hasta estar con la panza llena, llena, hasta quedarse dormidos. Esa noche todos durmieron ahí, cerca del árbol, satisfechos. Al día siguiente, muy temprano, una mamá estaba despertando cuando de pronto ve a su pequeña hijita yendo y está a punto de coger uno de los frutos de muerte. Y dice: No, va corriendo, coge a la niña, la saca y llama a todo el pueblo. Dice: por favor, amigos, hermanos, esto es un peligro. Esta rama de la muerte es un peligro. Si viene un extranjero, alguien que no conoce, si uno de nuestros niños come su fruto, morirá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La respuesta era lógica. Los más jóvenes dijeron: Es fácil, hay que cortar la rama de la vida y se acabó, la rama de la muerte y se acabó. Claro, qué fácil. Así que todos fueron, cogieron hachas y cortaron la rama de la muerte. Y todos tranquilos. Pero a las horas, todos vieron cómo la rama de la vida que quedaba se empezó a marchitar. Y para la noche, el árbol estaba muerto. Porque, amigos queridos, sin muerte no hay vida. Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, Japón, para ser precisos, vivía una pareja de ancianos. Vivían en la cima de un cerro, en una casa que estaba tan vieja como ellos. Era de noche y hacía mucho frío, y a lo lejos se oía la tormenta venir. Estaban los dos en la casa sin mucho que hacer, así que se pusieron a conversar. Se acurrucaron ahí para no tener mucho frío y dijeron: Viejita, ¿tú a qué le tienes miedo? La vieja lo pensó un ratito. ¡Ah! Yo le tengo terror a los lobos porque ellos pueden atacarte. Y pueden matarte. Sí, dijo el viejo, sí. En ese instante, afuera de la casa, bajo la ventana, estaba un lobo.
que al oír que hablaban de él, se sintió orgulloso de su trabajo y paró la oreja. En eso vieja preguntó, ¿y tu viejito a qué le tienes miedo? El viejo lo pensó. Yo le tengo terror a los ladrones, porque incluso te podrían matar por no tener dinero. En ese instante, en el techo de la casa, estaba un ladrón, que al oír que hablaban de él, se sintió muy orgulloso de su trabajo. Estaban así conversando, cuando se escuchó un trueno. Los viejos se asustaron, se acurrucaron y dijeron, pero yo a lo que más miedo le tengo es lo que pasa en esta casa, y creo que esta noche va a suceder. El ladrón y el lobo, ¿qué puede ser eso que les cause tanto miedo? Así que se pegaron más el lobo a la ventana y el ladrón se empezó a colgar del techo para escuchar lo que decían, pero no había nada. Así que el ladrón se pegó un poquito más y en eso se salió la teja. El ladrón cayó sobre el lobo y el lobo al sentir algo atrás dijo, es la bestia. Y el ladrón al sentir algo peludo, es la bestia. Se agarró fuerte al cuello. El lobo dijo, me quiere matar. Y así que el lobo pegó la carrera por el bosque, saltaba las piedras, iba contra las ramas para botar al ladrón, y el ladrón que estaba ahí se agarraba cada vez más fuerte porque decía, esto lobo, ¡papá! Le caían las ramas, esta bestia me quiere matar, decía el ladrón, y se agarraba más fuerte al cuello del lobo. Estaban así corriendo desesperadamente cuando el lobo a lo lejos vio un hueco. Así que el lobo frenó en seco y el ladrón cayó al fondo, catapultado. ¡Atrapé a la bestia! Dijo el lobo. ¡Tengo a la bestia! Esto tengo que contarlo. Y el lobo fue y lo contó con todos sus amigos del bosque. Y todos los chismosos fueron a ver que, ¡oh, qué lindo! Pero había un animal que se parece mucho al humano. Y tal vez por eso era incrédulo. Le dijo, no, yo tengo que ver para creer. Para mí pruebas primero. ¡Vamos, pues! Dijo el lobo, ¡vamos! Y fueron los animales, todos alrededor del agujero. Miraron. Ahí está, dijo el lobo. Tú ven. El mono dijo, ni con tonterías. Cogió su cola y empezó a tantear el agujero con la cola. En esos momentos, el ladrón estaba ahí, en el hueco, orando. Diosito, por favor, no dejes que la bestia me coma. Te prometo que dejaré de robar, pero por favor, ayúdame. Y cae una soga. ¡Oh, gracias, Dios mío! Dijo el ladrón. Cogió la soga y jaló. El mono, al sentirse jalado, se agarró al piso. ¡La bestia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me quiere jalar! Y todos los animales fueron a ayudar. El ladrón dijo, ¡ah, es una cuerda segura! Así que empezó a trepar. Y empezó a jalar la cola. Y afuera el mono que se iba para atrás. Por favor, amigos, por favor. Y todos los amigos le ayudaban, lo jalaban. El ladrón subía. El mono jalaba. El ladrón subía. El mono jalaba hasta que ¡oh! Se le rompió la cola al mono. Es desde ese entonces que el mono tiene el poto rojo y no tiene cola. Pero aquí no acaba el cuento. ¿Qué pasó con los viejitos? Esa noche ahí en el cerro llegó la tormenta, llegó la lluvia. Y era eso a lo que los viejos tanto temían, porque como la casa era vieja, estaba llena de goteras y la casa se inundó y ellos estaban de frío. Pero aún así, el viejito y la viejita fueron a un lugar un poco más alto dentro de la casa. Ambos se acurrucaron y si tenían tanto amor, que se calentaron y pasaron una noche caliente. ¿Saben por qué? Porque más que el miedo, puede el amor. Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, vivía un viejo.
Este viejo estaba ya en la edad en la que uno le empiezan a doler los huesos, las articulaciones, está un poquito más cansado. El viejo pensó, ¿qué será de mí cuando ya no pueda hacer más cosas? El viejo vivía con su esposa, la vieja, y con dos hijos que estaban en edad de casarse. El viejo no tuvo mejor idea que buscar esposas para sus hijos. Así las nueras cuidarían de él cuando él ya no pueda. Fue al pueblo, hizo lo que hacen todos los padres, habló maravillas de los hijos, habló maravillas de sus hijos, y dos mujeres vinieron a la casa con él. Conocieron a los hijos y se enamoraron. Y al poco tiempo, ¡pah!, se casaron. Y el día de la boda el viejo estaba feliz. Y su esposa también, claro. Pero ni bien acabó la ceremonia, cada hijo con su esposa se fue lejos a buscar su destino. La vieja, al ver sus hijos partir, no pudo más con la tristeza y se le rompió el corazón y murió, dejando al viejo solo. El viejo se gastó los ahorros que tenía, empezó a buscar la forma de vivir y no tuvo otra que coger el hacha, ir al bosque, hacer leña y todos los días llevar fardos de leña en la espalda desde el bosque hasta el mercado del pueblo. Pero el tiempo pasa, porque eso es lo que hace el tiempo, pasar. Y cada vez para el viejo era más pesada la carga, cada vez descansaba en tramos más cortos. Un día que el sol estaba potentísimo en el cielo y el viejo estaba con toda la carga en su espalda, el viejo encontró un árbol, un bayano, un árbol negro de ramas largas, y bajo esa sombra tiró su fardo y se sentó a pensar en su destino, en su suerte. Pensó en su miseria, pensó en sus hijos que no se acordaban de él, pensó en su esposa, su esposa. Buscó alrededor, tanto que anduvimos juntos, y ni mi sombra se acordará de mí. ¡Que me lleve la muerte!, dijo el viejo. Y ese instante, por el bosque, venía la muerte, feliz y contenta, corriendo. Y le dijo, viejo, ¿hablas de mí? No me fastidies, no estoy para bromas. Pero viejo, yo soy la muerte, que no me fastidies, dijo el viejo. ¿No me crees? Mira, ¿ves a esa mujer que está lavando ropa en el río? A la cuenta de tres va a morir. La muerte contó, 1, 2, 3. Y la mujer que estaba en el río, cayó al agua. El viejo pensó, hace tanto calor que seguramente se está refrescando. Pero a los instantes, el cuerpo inerte de la mujer salió a flote. Al verse enfrentado a la muerte, dijo, por favor, no me lleves, muerte, por favor, no me lleves. La muerte sonrió y dijo, ay, viejo, yo no me llevo a nadie que no sea su tiempo. ¿Y cuándo es mi tiempo? En 5 años, viejo. En 5 años exactamente vengo por ti. Y la muerte, tal como vino, se fue por el bosque saltando y riendo y corriendo. Ese instante el viejo, con las fuerzas renovadas, cogió el hacha y ahí mismo, bajo ese árbol, empezó a cavar. Empezó a cavar la tierra negra y empezó a cavar las raíces. Y con las raíces empezó a hacer los pilares de un túnel precioso, hermoso, realmente pulcro. Y al final del túnel hizo un laberinto. Empezó a hacer un laberinto que, con un camino que solamente él conocía, con caminos que te llevaban al mismo lugar, con lugares sin salida, con unas trampas. Y al final del laberinto hizo un salón enorme y precioso. Y al final de ese salón hizo uno más precioso aún, y un tercero, y un cuarto, y un quinto, y un sexto. Y cuando acabó el séptimo, para empezar a hacerlo el séptimo, llegaron y fue tiempo. Eran ya los 5 años. El viejo pensó y salió corriendo por el sexto, quinto, cuarto, 3, 2, 1. Salió por todo el laberinto que solamente él conocía. Salió por el túnel y salió afuera. Y estaba ahí la muerte, puntual, como era la muerte. Viejo, ven, vamos, es tu tiempo. Espera, muerte, espera, he hecho algo para ti. La muerte, ¿qué? Para mí nunca nadie hace nada. Gracias, viejo, gracias, dijo. ¿Qué cosa es? Ven, sígueme. El viejo guió a la muerte por el túnel. Y el túnel estaba hermoso. Y la muerte dijo, oh, qué lindo. Espera, muerte, hay más. Le llevó por el laberinto. Oh, qué divertido, viejo, este laberinto. Qué bonito, dijo la muerte. Sí, sí, pero espera, hay más. Y empezó a llegar y llegó al primer salón. Y cuando abrió el primer salón, la muerte se quedó anonadada. Dijo, oh, esto está para morirse, viejo, gracias.
Sí, muerte, pero aún hay más. Y abrió el segundo salón y el tercero, y cada salón más bello que el anterior, y la muerte cada vez más ensimismada, anonadada, estupefacta, dijo: gracias, viejo, gracias por esto. Espera, muerte. Cuando estaba en el sexto salón, le dijo: el séptimo, ese es el más lindo. Es la sorpresa. Tápate los ojos. Y la muerte, crédula, se tapó los ojos. El viejo abrió la puerta. La muerte entró guiada por el viejo. Y apenas estuvo adentro, ¡pah!, cerró la puerta y le puso 7 llaves. Salió corriendo, cerró la sexta puerta y le puso 6 llaves. Cerró la quinta puerta y le puso 5 llaves. La cuarta, la tercera, la segunda, la primera. Salió por el laberinto que solamente él conocía. Salió por el túnel y una vez afuera gritó: ¡yo atrapé a la muerte! El eco y el viento se llevaron las palabras lejos, a todo el mundo. Y claro que la gente estaba feliz. Ya no habría más muertes. ¡Qué maravilla es esta! ¡Qué dicha! ¡Ya no más penas! Pero el tiempo pasa, porque es lo que el tiempo hace, pasa. Y al poco tiempo, después de un... estaban ahí, los enfermos, sufriendo, esperando que venga un consuelo, esperando que venga la muerte que no llegaba. Los viejitos tirados en la puerta de sus casas, solamente hueso y pellejo, esperando a la muerte que no llegaría. No había muerte, así que no había abono para la tierra y no había comida, pero la gente no podía morir de hambre. Pareciera que los ríos se hubieran detenido. Pareciera que la lluvia se hubiera quedado ahí, a medio caer. Pareciera que la tierra ya no girara. Estaba así el mundo de loco, cuando en el cielo los dioses se preguntaban: ¿qué pasó con la muerte? Así que uno dijo: vamos, vamos donde Vishnu, que Vishnu todo lo sabe, Vishnu todo lo ve. Y fueron en comitiva los dioses hasta el rincón del cosmos donde duerme Vishnu para despertarlo. Y despertó de su profundo sueño Vishnu y le dijo: tranquilos, yo sé lo que pasa, yo me encargo. Vishnu bajó desde ese rincón y llegó hasta ese árbol negro, hasta el Vayan. Y ahí cerca del árbol, cerca de la entrada del túnel, estaba el viejo, tirado en el piso, como quien se queda a medio camino. Vishnu sabía, pero igual le preguntó: viejo, ¿has visto tú a la muerte? Y el viejo, como sacando la respuesta desde las entrañas, le dijo: yo la he atrapado. ¿Y podrías liberarla? Si tan solo pudiera arrastrarme, hace tiempo lo hubiera hecho. Si yo te diera las fuerzas para hacerlo, ¿lo harías? El viejo miró a Vishnu, y en la sonrisa del viejo se dibujó una sonrisa como nunca antes, una sonrisa que le iluminó el rostro. Para Vishnu, eso era un sí. Le dio la fuerza, el viejo se levantó, entró por el túnel y tras del viejo iba Vishnu, maravillado con el túnel y después maravillado con el laberinto y con cada salón. El viejo iba abriendo llave por llave desesperadamente, llave por llave. Llegó al sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al viejo ya quería encontrarse con la muerte. Fue al séptimo salón y abrió 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puso la séptima llave del séptimo salón. Abrió y un aliento de muerte lo mató ese instante. Adentro, en un salón oscuro, negro, en un rincón, abrazada a sus piernas, estaba la muerte. Vishnu se paró en el pórtico, le dijo: muerte, ya vamos, ya es tiempo. No, dijo la muerte. Pero muerte, vamos, sin ti, si tú no trabajas, sin ti no hay vida. No, donde voy, la gente me pone trampas, me odia, me escupe, no quiero ese trabajo más. Muerte, por favor, mira, inténtalo. La muerte miró, a Vishnu le dijo: estoy profundamente triste.
consíguete a otra persona. Vishnu pensó un momento y tuvo una idea. Muerte, si yo pudiera hacer algo, si yo pudiera hacer que nunca nadie más te vea, ¿lo harías? La muerte miró a Vishnu y sonrió. Y para Vishnu eso era un sí. Es desde ese entonces, es desde ese tiempo que la muerte es invisible.